una obra muy personal, ya que trata de un tema que desafortunadamente es cercano a mucha gente, ya sea de manera directa o indirecta, y es el tema del suicidio. Además, la obra está inspirada en una persona que conocí y que era el hijo de unos grandes amigos, también músicos, y además es coautor de la obra, ya que la he basado en unos textos que escribió él y que fueron descubiertos de manera póstuma por sus padres. Como he dicho, el título es El silencio después, y este silencio hace referencia a tres aspectos diferentes. En primer lugar, está un silencio deseado por la persona que tiene algún tipo de trastorno mental y que tiene un ruido existencial de fondo constante y le impide disfrutar de las cosas más simples de la vida. Luego tenemos un silencio que es el de los que se quedan, ese vacío que experimentamos todos cuando la persona que queremos ya no está ahí, especialmente por unas causas tan trágicas. Y en tercer lugar está un silencio que nos autoimponemos al no hablar del tema o hablarlo de pasada, ya sea por no saber qué decir o por no querer hacer daño. La obra está hecha para dos solistas, hombre y mujer, y orquesta. Y lo que he hecho ha sido, en primer lugar, el hombre canta el texto como si lo estuviera haciendo en primera persona. Después, ese mismo texto es recogido por la mujer y lo canta como si estuviera leyéndolo, lo cual le da una lectura completamente diferente. Quería agradecer a la Orquesta Nacional que se haya hecho eco de esta iniciativa y dar visibilidad un poco a este tema que realmente es preocupante, está alcanzando unas cifras realmente alarmantes. Simplemente creo que la música es un vehículo perfecto para que ejerza el poder terapéutico que tiene y tratar de poder dar un poquito de luz en un tema tan sombrío.